Bienvenidos a las Credit Andorra G-Series 2021. Es momento de disfrutar del deporte del motorsport. Es momento de dejar de lado cualquier cosa. Este momento es para vosotros. ¿Nos acompañas? Nueva temporada, nuevo formato, nuevas caras y misma filosofía. Disfrutar de la conducción sobre nieve y hielo de forma segura. Hoy conoceremos las categorías y sus protagonistas. El campeonato no para de crecer. Muchas estrellas del motorsport se han acercado para ver de cerca las carreras. Y finalmente, veremos las finales de la vitaminada categoría Giant con muchas novedades. Tras muchos meses de espera, de nuevo estamos con todos vosotros. El trabajo ha sido incesante y el esfuerzo logístico y organizativo ha valido la pena al ver el plantel de pilotos que se han acercado al circuito, unos para competir y otros para ver de primera mano las claves de un campeonato que nadie se quiere perder. Este año tenemos cuatro categorías que las iremos descubriendo durante la temporada. Por un lado, tenemos las dos ruedas motrices, la cuna de todo, donde se forjan los primeros pasos para doctorarse como maestro de la conducción sobre hielo y nieve. La siguiente categoría a la que prestaremos especial atención es Side by Side, donde, como veremos desde hoy mismo, las batallas en pista son espectaculares. Otra categoría es la de dos ruedas. Hablamos de las Ice Gladiators, donde los valientes pilotos desafían al frío arrojando todo su coraje en pista para ver quién es el más rápido. Y finalmente, no perdemos detalle de la categoría Giant Car, donde, como vamos a ver, el plantel de pilotos participantes es de primer nivel, con grandes nombres del panorama actual del motorsport mundial. Este año está previsto que cada meeting se celebre durante la tarde-noche del sábado, por lo que los pilotos disputan sus finales bajo la luz artificial de los focos del Circuit Andorra Pas de la Casa. Veremos si eso supone algún hándicap para su actuación. Primera toma de contacto de los pilotos y primeras impresiones. Bueno, patina muchísimo, entonces lo principal y primordial es tener claras las inercias, hasta dónde vas a llegar derrapando, qué línea quieres llevar, cómo acelerar, la tracción, cómo colocar el coche, entonces hay mucho trabajo, ¿no? Es muy técnico y es muy exigente a nivel de conducción, entonces para mí esos tres puntos son los más claves para conducir aquí sobre hielo. Y siempre me gustó este campeonato, creo que es una buena forma para mantenernos activos, no tener óxido durante la pretemporada y durante el invierno, y yo creo que son unas carreras muy competidas y muy bonitas. Parece que patina muchísimo, pero con los clavos ayuda bastante y patina bastante menos de lo que se parece, se asemeja bastante a la tierra, hay que tener una conducción agresiva pero a la vez muy fina, y también pues el contacto con otros pilotos, no estamos acostumbrados a ser pilotos de rally, normalmente rodamos solos y esto pues lo hace más atractivo aún. It's always really good to start the season here in Andorra. To have the opportunity that Elegant Driver offered me last night, it was a surprise, so I just want to come and enjoy the weekend. Of course, my goal for this weekend is to enjoy, because as I said, it wasn't in my plan to come and drive here for Elegant Driver. It was a last night call, so I just wanted to enjoy the weekend and make some skills for the season. Los ilustres pilotos locales tampoco se pierden la ocasión. Experiencia y polivalencia por partes iguales. Llevamos ya 7 u 8 años, toda esa juventud nos calienta bien, pero bueno, tenemos que estar aquí, ¿no? Algún día de tanto en tanto les ganamos alguna manga, pero bueno, hay mucho gallo y este año el nivel es importante. Bueno, a ver, yo aquí vengo a divertirme y entonces lo que intento es que el público se divierta y yo también, yendo de lado. Sé que los tiempos a veces no me salen, pero eso de llegar, frenar, girar, todo eso a mí no me va mucho. Bueno, creo que es importante de siempre coger ritmo y de hacer carreras, las que sean y como sean, ¿no? Yo creo que además el hielo es muy, muy agradable de conducir, te da buenas sensaciones y siempre, siempre tienes un poco de push, que patina mucho y todo, pero es el ritmo que hay que coger entre piloto y suelo, ¿no? Un poco. Hay que adaptarse. Yo creo que todos vamos a poner lo nuestro y hay muchos pilotos buenos, y esto creo que es muy importante, no para el campeonato, sino para
nosotros mismos para saber hasta dónde estamos. Los jóvenes también saben de la importancia de formarse como pilotos. El aprendizaje en estas condiciones está muy valorado para los futuros campeones. En Carcross nos ha ido muy bien, nos hemos llevado el campeonato y ahora estamos aquí en las G-Series para entrenar un poco todo. Para mí significa mucho, porque estar entre los pilotos más top de España es lo máximo, ¿no? Competir contra ellos, estar con ellos, es lo mejor. Ha sido muy bonito, llevaba mucho tiempo queriendo correr sobre hielo, la G-Series en concreto, y es totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que es correr en circuito, pero bueno, poco a poco adaptándonos y a ver qué tal se dan las carreras. Es muy, 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 muy técnico y se hace complicado venir de circuito al hielo y bueno, adaptándose poco a poco y veremos, a ver. El objetivo para este fin de semana es aprender de estos grandes pilotos y poder darle continuidad al campeonato. Tiempo para ver a los gladiadores del hielo. Dos ruedas, un manillar y mucho coraje es lo que hemos vuelto a contemplar en la categoría de motos dentro del meeting de las Crèdit Andorra G-Series. La categoría organizada conjuntamente con la Federación Motociclista de Andorra tiene como piloto de referencia al campeón 2020 del certamen, Cristian España. Teníamos muchas ganas de estar aquí, de poder correr un circuito que está en perfectísimas condiciones, con un ambiente que ya lo ves, cada día, cada año hay más pilotos, y para mí representa, pues bueno, empezar la temporada. Hace como 7-8 años atrás que empecé a participar en el hielo, y bueno, es una iniciación y cada año es el inicio para una temporada nueva. Ser muy técnico, no ser ni agresivo, ser muy dócil, dejar la moto correr, no ser, hostia, no querer romper la trayectoria de la moto, sino dejarla que vaya, que fluya ella mismo, con marchas muy largas, y bueno, intentar no caerse, que es lo más importante, ¿no? Además del bueno de Cristian, nombres como Tito Rabat, quien debutó en esta modalidad firmando una gran actuación, o nombres como Duedra, Font o Román, fueron algunas de las estrellas que brillaron bajo los focos del circuit Andorra Pas de la Casa. Pues la verdad es primera vez en mi vida que pruebo una moto con clavos en el hielo. He salido apenas a los entrenos libres, ha sido una sensación súper extraña, pero siento que cada manga voy cogiendo un poquito más el feeling. Por supuesto, los pilotos de adelante van muy rápido, pero yo personalmente mejorando los registros cada manga y nada, muy contento, muy feliz. En las dos finales, Cristian España primero y su hermano Xavier tercero, con la estrella de velocidad en pista Tito Rabat ocupando la segunda plaza. Podium para enmarcar y apreciar la calidad de este campeonato, fruto del buen trabajo por parte de todos. Durante esta temporada tendremos tiempo de conocer los entresijos de una modalidad increíble donde los pilotos son auténticos gladiadores. Durante la jornada hemos podido estar con grandes nombres de las dos y cuatro ruedas. La llamada de la adrenalina sobre hielo y nieve es latente en todos. Diferente a lo que a mí yo estaba acostumbrado a ver, y bueno, ver cómo también van con esos clavos, las ruedas derrapando, tal. Es un pilotaje muy chulo. Me llaman mucho la atención los coches, también las motos, pero los coches sobre todo, porque creo que los de las motos estarán pasando un frío brutal. Ahora me está dando una envidia tremenda, pero el lunes ya me voy para hacer test a Monte Carlo y todo esto era un poquitín arriesgado, no pasa nunca nada, pero el equipo tampoco quería que tomara riesgos aquí ahora antes del rally. Pero bueno, después del Monte Carlo todavía yo creo que quedan dos carreras, intentaré estar al menos en una de ellas para pasarlo bien y bueno, pues disfrutar, ¿no? Pero la verdad es que me da mucha envidia hoy porque las condiciones son perfectas y hay mucho nivel de pilotos y bueno, es lo que hay. Venga, vamos a probar estar aquí para la última. Con coches, pero sí, me ha molado mucho ver las motos, coches, y sí, espero
realmente tener mi primera experiencia en coche en este circuito y para la última carrera. Bueno, es una pasada, ¿no? En invierno ya se sabe que en Andorra deportes de nieve son estrella y todo lo que sea dar gas siempre es muy divertido. El circuito no para de crecer, cada año es más y más guapo y hay más categorías, más pilotos, así que mola mucho venir aquí en invierno. Los tanques de hielo vuelven a ser las parrillas más nutridas y su performance sobre el manto blanco del circuito andorrano es increíble. Esta categoría sorprendió a todos el año pasado por la gran rivalidad que se pudo ver en cada carrera y esta temporada promete ser más de lo mismo. Muchos pilotos, monturas cada vez más afinadas y outsiders que pondrán las cosas muy complicadas al actual campeón Cyril Ferrey y los rápidos hermanos Le Poitier. Un piloto que conoce bien el circuito, pero en otras circunstancias, y que ha venido con ganas de disfrutar y dar guerra, es el piloto de MotoGP, Alex Rins. Bueno, la verdad que disfrutar un poco, sentir un tipo de adrenalina diferente al que no podemos sentir durante la temporada por temas de riesgo y tal. Venimos casi siempre aquí a entrenar, nos tratan como reyes, la organización, el circuito, y la verdad que bueno, ahora la pista totalmente diferente cuando rodamos en asfalto. Todo de hielo, la verdad que han hecho un trabajo espectacular, qué divertido y nada, pasárselo bien. Yo creo que hay que ser muy fino, hay que ser muy fino para pilotar sobre el hielo. Has de entrar derrapando y mantener toda la derrapada, darle el gas justo para hacer traccionar el coche. Yo creo que se puede asemejar esto un poquito a la moto. No bajamos de las dos ruedas, porque también hemos disfrutado de la adaptación a esta categoría de nada más y nada menos que del vigente campeón de Moto3, Albert Arenas. Bueno, a ver, estoy acostumbrado a ver en moto y la verdad que no tienes que ver asfalto, mucha precisión. Aquí la precisión es importante, pero hay que improvisar mucho más, derrapar, encontrar tracción y la verdad que es muy, muy divertido. Y tengo ganas de repetir. Las posiciones de podio se venden caras con tanto talento del motorsport reunido. Yo he corrido en las tres modalidades, en dos ruedas, en cuatro y ahora en esto. Y este en concreto es súper fácil de llevar, se lleva muy bien donde quieres. A ver, fácil entre comillas, cuando ya llevas años o un tiempo corriendo en coche. Pero la principal, para mí, la principal cosa es no soltar nunca el gas. No soltar nunca el gas y bueno, y saber conducir sobre hielo. Pues disfrutando muchísimo y pasándomelo genial, la verdad. Estoy tranquilito y con ganas de disfrutar. Muy bien, muy bien. Estamos disfrutando mucho, que es lo importante. Hay gente muy rápida que lleva bastantes vueltas aquí, pero bueno, nos lo pasamos bien. Es más tranquilo, pero siempre nervios. Pues la verdad que un poco ya nervioso, pero bien, bien, bien. No, es el semáforo y salir rápido. Otros, como José Roger Chalmeta, que viene de la categoría Giant, quiere dar la sorpresa. Pero en esta primera batalla, entre tanto talento, quien consiguió sacar el máximo partido a su máquina ha sido Jean Le Poitier, por delante de su hermano Ewan. El tercer escalón del podium es para Franck Cabané. La temporada promete ser muy entretenida, con constantes piques en pista y parrillas espectaculares, con frenéticas frenadas al final de la parabólica, con varias monturas en paralelo. No entendemos cómo consiguen colocar de manera tan precisa a estas máquinas sobre el gélido trazado. ¡Brutal! We'll be right back.
categoría pequeña de las Credit Andorra G-Series es la destinada a las dos ruedas motrices. Hecha para jóvenes pilotos y para todos aquellos que quieran disfrutar del placer de conducir sobre hielo en condiciones seguras y bajo el paraguas de un campeonato profesional como el que estamos tratando. Esta categoría, accesible para todo el mundo, reúne un gran plantel de pilotos de diferentes edades y condiciones, pero todos con el mismo objetivo: disfrutar de su pasión de conducir y pasar un buen rato entre los colegas de parrilla. Aunque, visto lo visto, en las primeras finales de la temporada, aquí nadie ha venido de paseo y el ritmo desde los primeros entrenos ha sido muy alto. Los mejores de la primera cita de la temporada 2021 son Alex Español, quien ganó las dos finales, colocándose así líder de la clasificación. Seguido de Luis Sala y Diego Ruilova, fue tercero. En los siguientes programas conoceremos de cerca a sus protagonistas para entender bien la pasión de practicar motorsport en condiciones climáticas tan adversas como las que hemos vivido este fin de semana. Si entramos en materia de cuatro ruedas, la categoría reina de esta temporada son los ágiles y rápidos Giancar. Está comportando el día, aunque está nevando, no hay una gran visibilidad, pero bueno, se está bien, aún se puede correr en condiciones. El objetivo de este año pues sería, si pudiéramos hacer un top 5, al final sería muy bueno para mí. Hay mucho, mucho nivel, a lo mejor soy demasiado optimista y me tengo que conformar con un top 10, ¿no? A muerte, ¿no? Aquí buen rollo fuera y dentro pues no hay amigos, hay que correr al máximo e intentar llegar el primero. Con mi experiencia en los rallies, la concentración durante los rallies son tramos muy largos, durante todo el día, aquí es al sprint, son menos minutos, pero hay que ser muy preciso, no puedes equivocarte ni en un bar de presión de freno, ni un milímetro de volante, hay que ser igual que un reloj suizo y eso es lo que te hace mejorar mucho la precisión y la concentración esa constante. Bueno, muy contento de estar aquí, de poder participar con el equipo Elegant Driver. Y nada, supone un buen entreno para nosotros, para los rallies, pues el hecho de estar aquí compitiendo con estos coches sobre la superficie del hielo del Pas de la Casa, pues es espectacular. Y nada, intentaremos dar el callo como siempre y hacer un buen resultado y hacer disfrutar a la gente, que es lo importante hoy. Como hemos visto durante el programa, falta espacio en pista para concentrar tanta calidad. Y las mangas finales no defraudaron a nadie. De repente la pista cogió temperatura con tantos roces y entre los participantes las trazadas se medían al milímetro y nadie se quiere quedar atrás. En la final 1A, la parrilla estaba formada por Nil y Jean Solans en las dos primeras plazas, seguido del joven Membrado y del polivalente Albert Llovera en la segunda fila. A las primeras de cambio, toque entre Albert y Jean, lo que hizo que ambos tuvieran que abandonar y que aprovechó Membrado para ocupar la segunda plaza, seguido de Josín Diego. En la final 2A, las parrillas eran invertidas. Quien salía en primera posición era el debutante cordobés Isidro Calleja. En segunda posición, Josín Diego. Esta vez, los gallos del equipo Elegant Driver, Membrado y Nil Solans, partían detrás. Y de nuevo, golpe de teatro en las primeras curvas, lo que propició un vuelco en el paso por la bandera cuadros. Callejas y Josín se metieron en problemas y el joven Membrado olió la sangre y se instaló en la primera posición. Jean Solans, quien partía en la última posición, pudo remontar hasta ser segundo. Muy buena actuación de Joaquín Rodrigo, quien traspasó la bandera cuadros tercero, por delante de Nil Solans, quien no tuvo tiempo para recuperar.
Nos apretamos el arnés y empezamos a subir marchas en el enrabietado motor del prototipo GenCar de PCR Sport. La caja de marcha secuencial hace que parezca que estemos dentro de un videojuego. Disfrutemos con estas derrapadas interminables. Seguimos con la adrenalina por las nubes porque es el momento de ver cómo han sido las finales para los pilotos encuadrados dentro del Grupo B. En la primera final B, toda la artillería del equipo Elegant Driver ocupaba las primeras plazas, con Cohete partiendo desde la primera fila, con Chevy Pons segundo y el vigente campeón Miquel Socías tercero. En esta final vimos las evoluciones del piloto en pista Nico Abella, Ramiro Brito y del veterano Manel Giral, todos con una clara progresión ascendente, haciéndose a los entresijos de esta categoría. La batalla en pista fue limpia, pero muy intensa, con el pluricampeón de las G-Series y mundialista Chevy Pons apretando a Cohete para provocar su error. Este no llegó y el rápido piloto asturiano dominó de principio a fin, demostrando así que está en plena forma y será favorito al título a final de temporada. Eso siempre y cuando se lo permitan nombres como el experimentado Gerard de la Casa o Miquel Socías. En la final 2B, Nico Abella salía desde la pole, seguido de Socías y Chevy Pons. Suárez y de la Casa partían algo más retrasados. Desde la salida vemos cómo Socías va por la victoria y se coloca en primera posición, la que no abandonó, marcando varias vueltas rápidas. Cohete rebasó a Pons, consiguiendo un valioso segundo puesto. En tercera posición, de la Casa, demostrando que aún tiene mucho que decir en este campeonato plagado de estrellas de nueva hornada. La primera final complicada, estaba en segunda posición jugando con mi hermano Neil, lo estábamos pasando bien. Pero se me ha puesto punto muerto en un cambio de marchas y entonces me he quedado parado medio de la pista y me han pasado unos cuantos. Y ahora en esta segunda ha habido mucho caos por ahí por el medio de la pista y yo iba guardando y al final segundo. La segunda final ha ido espectacular. Íbamos yo, Neil y Josín muy enganchados y pues al final se han tocado, yo he podido pasar y he podido ganar. Ha sido un fin de semana muy entretenido, la verdad. Hemos empezado de menos a más, nos hemos ido sintiendo cómodos con el coche y bueno, hemos conseguido una tercera posición en la primera final y en la segunda final la carrera era invertida, muy, muy bonita y bueno, hemos conseguido la primera posición, muy contentos. En el equipo de Elegant Driver hay mucho nivel y eso nos ayuda a mejorar como pilotos y esforzarnos y dar nuestro 100%. El objetivo, la verdad, que es intentar conseguir el liderato. Hemos empezado con buen pie y nos toca esforzarnos en la G2. Bien, bueno, bastante bien. La primera conseguimos ganar, la segunda hay una pequeña melee en la primera curva, ser la parrilla inversa y salir cuarto, pues se hizo un poco complicado, pero bien, en líneas generales bien, contento
papel de todo el equipo del Gun Driver y nada, esperar a la siguiente. Hay que seguir pim pam y hacer puntos y campeonatos largos. Esta es la flamante clasificación final de la primera cita de las Crédit Andorra G-Series. Esta temporada nadie se puede despistar, todas las categorías están francamente reñidas y el nivel de los pilotos es impresionante. El desafío sobre hielo y nieve no pasa desapercibido para nadie y los pilotos valoran la gran oportunidad que supone rodar en el certamen y las posibilidades que se consiguen. Nos vemos en la próxima cita con más historias, nuevos pilotos y mucha, mucha adrenalina. Hasta pronto, amigos.